Este 2017, la Cámara de Comercio, ubicada en Pérez Celedón, tendrá un plan estratégico en el cual esperan dar un mayor apoyo a todos sus agremiados, con el fin de que sientan un mayor apoyo en todas sus necesidades. Jaime Cervantes, director ejecutivo, indicó que parte de las iniciativas es tener una página web con más alcance y más opciones para dar a conocer todos los servicios que ofrecen los negocios afiliados. Este sitio esperan tenerlo dentro de poco y darlo a conocer. Estamos creando una página de un gran costo para ofrecer a los asociados los mejores servicios. Con esta página web los asociados van a contar con muchos servicios, va a tener mucha para publicidad del asociado. Tenemos que esa página va a contemplar aplicaciones para celular y que esa página web la pueden ver desde todos los lugares donde quieran verla, y va a tener la dirección de cada uno de los asociados en un mapa por Google, y una serie de ventajas que lo que pretende es que ofrecer un servicio mejor al asociado. Con este tipo de proyectos buscan beneficiar a los asociados. El plan estratégico consiste en desarrollar una serie de actividades precisamente para eso, para beneficio del asociado. No le puedo enumerar ahora todo, pero sí es un plan estratégico que está, lo vamos a poner en funcionamiento este año, si Dios quiere. En cuanto ya tengamos finalizado el trabajo, entonces sí podemos hablar de qué cosas va a contemplar, pero sí, principalmente todo lo que sea mejorar el servicio a los asociados, el contacto con ellos, y también lo que se refiere al desarrollo de proyectos que vayan a beneficiar el cantón de Pérez Celedón, el apoyo a esos proyectos. En la Cámara también seguirán trabajando de la mano con la Asociación Proactivación del Cantón, porque ahí hay algunos proyectos como es el ampliar la carretera tres carriles hacia Cartago, la carretera Pérez que lo comunique con la Costanera, otra carretera, y todos los proyectos ahí, incluso de turismo, que están ahí, los estamos apoyando. Pero sumado a ello, el proyecto de la instalación de la oficina de promoción turística en el Parque San Isidro de El General, en convenio con la municipalidad.